empezar esta clase. Primero felicitando el año nuevo, que no nos hemos visto este año por mi culpa, bueno, por mi culpa no, por culpa del avión y de la mierda de Madrid. Tuvimos que anular la última posible clase. Les pido perdón por este imprevisto. Y les digo que seguiremos el curso normalmente. Hoy toca la quinta lección, habiendo dado ya, como saben, la séptima, la quinta. Y que en marzo o en abril, todavía no podemos precisar, supliremos la clase que nos falta. Quedan algunos días y ya oportunamente, hacia mitad de febrero, podré anunciar cuándo será suplida la clase que se saltó hace 15 días. Será, como digo, o hacia la mitad de marzo, el 12 posiblemente, o en abril mismo. La lección de hoy, la primera de este año, es una lección especial. Recordemos que estamos haciendo una antropología crítica. Esto quiere decir una antropología desde la crisis o el hombre visto por el hombre que sufre, que es una de las mejores y más certeras maneras de ver al hombre, desde el sufrimiento, porque el sufrimiento ilumina y despeja los ojos, la visión. Hoy vamos a ver en la lección quinta una sola palabra que se debe enunciar en castellano así, angustia, y que está de moda en el mundo entero por obra y gracia de un solo hombre que vamos a citar inmediatamente, Kierkegaard. Angustia, angst, que dice todo el norte de Europa y que a veces incluso en el sur se usa, la palabra alemana, was, como dicen los franceses, es una definición del hombre ya en sí, angustia solo. ¿Por qué es definición del hombre? En un estudio sobre el hombre y sobre el hombre visto por el hombre en sufrimiento, podríamos decir, y acertaríamos, sobre todo en terminología actual, que la visión del hombre angustiado da una visión del hombre angustiosa. Pongamos la palabra y vamos a ver qué da de sí la palabra. Pondremos dos autores. Con esto podemos empezar la clase. En realidad esta clase estará toda ella centrada sobre la palabra angustia y su significado y sobre tres personajes que la usaron magistralmente. Kierkegaard, el inventor, y luego dos pensadores españoles, Unamuno, maestro en la idea de angustia, y Ortega en la idea de la angustia en torno o del contorno del hombre. Empecemos pues. El hombre se construye desde el exterior como individuo. El entorno del hombre está llamado a ser el interior del hombre. El hombre es tanto más hombre cuanta más geografía, historia, cultura, convivencia, realidad y dolor ha metido en su interior. El hombre, por tanto, es, primera palabra, contemporáneo de todo, de todo. Esta contemporaneidad, si es consciente, ingresa en el mismo ser del hombre. Evidentemente los animales también son contemporáneos, en cierta forma, pero no lo saben. No coexisten con infinidad de cosas que de hecho coexisten con ellos. En cambio el hombre, si logra ser consciente de su contemporaneidad con todo el entorno que le envuelve, se acerca mucho a su propia definición. Decían los medievales que el mundo entero ha sido creado para el hombre. Esto se llama antropocentrismo medieval, del cual nos hemos apeado ya desde que sabemos tantas cosas, que no, precisamente no nos constituyen el centro del mundo. El hombre es el centro ¿de qué? De la creación,
¿Cómo puede serlo si ni siquiera su casa, que es la Tierra, es centra? Ya tenemos una idea. La idea de Copérnico y compañía nos mató. Ni la Tierra es el ombligo del mundo, sino. Y en la Tierra, el hombre es el centro de la Tierra. Pero si el hombre es un anillo de una inmensa cadena de evolución que no sabemos dónde empieza ni dónde termina, el hombre es céntrico en todo caso. Pero por lo menos la conciencia del hombre es el centro del hombre. Y viene Freud y de un manotazo dice, va, si el centro del hombre es el inconsciente o el subconsciente. Ya que el hombre es, desde fuera y desde dentro, un ser totalmente excéntrico. Y excéntrico en castellano, en tiempo, significaba más o menos loco o tonto. Un excéntrico. Pues lo es el hombre, sin duda. Porque no tiene el centro en sí mismo, ni en ninguna cosa determinada. Esto es lo que estamos explicando. ¿La Tierra es el centro del mundo? No. El hombre es el centro de la Tierra tampoco. Pero si partimos de esta idea, podemos llegar a ver por qué no lo es. Partamos pues de la idea de que lo es. Como hipótesis, a ver a dónde nos lleva. ¿Es el hombre el centro de la Tierra? Sí. Sí, en el sentido de que toda la creación de alguna forma se integra en él. Eso sí es verdad. Lo que pasa es que de aquí no se puede deducir que el hombre sea el ombligo de la creación. Este es otro tema. Pero ciertamente no hay cosa que no pueda entrar en el hombre. Y si aceptamos la definición de hombre como total, ancha y completa, tendremos que decir más. No hay ninguna cosa que de alguna manera no deba entrar en él. Dándole la vuelta al revés, significa a que el hombre que de principio excluye de sí una realidad, se condena a no ser él nunca su realidad. El día en que un hombre dice, la realidad de la historia del paleolítico no me interesa, se está haciendo una herida en su propio ser. Le interesa. Por lo menos no puede excluirla. A lo mejor no la sabrá nunca. Esto es otro tema. Quizá ninguno de nosotros sabremos nunca chino, por ejemplo. Pero no se puede excluir. No puedes decir, a mí el chino es que no me interesa. Sí te interesa. Quizá nunca lo alcanzarás, porque tendrás tiempo, porque no te toca, pero te interesa. Y además convive contigo el chino. No el chino, el hombre chino, sino el hombre, la naturaleza, la cultura, la forma de ser, el humanismo chino, convive contigo. Y si lo amputáramos de la Tierra, todo lo que es chino, la Tierra quedaría excéntrica, tú también. He aquí por donde sale ahora el excentrismo o la excentricidad. El hombre no es el centro del mundo. Pero partamos de la idea de que sí lo es, la formularemos así. El hombre es el centro del mundo significa que no hay nada en el mundo que no interese al hombre. Que el hombre no puede desinteresarse de nada sin quedar él mismo herido en su propia intimidad y en su ser. No puede desinteresarse de nada. Así pues, el hombre es el centro del mundo. Todo está para él, para decirlo así. Pero ahora dándole la vuelta al revés, como hemos hecho ya, vamos a decir lo contrario. Entonces resulta que si todo es para él, y que si de alguna manera el hombre no se construye sino con todos los trozos o integridades del mundo exterior, resulta que este hombre no es el centro del mundo precisamente, porque el mundo puede ser sin el hombre. Es el hombre el que no puede ser sin el mundo. Pudo haber creación, y la hay, y la habrá seguramente, sin hombre. Lo que pasa es que el hombre no puede ser sin la creación. Volvamos a nuestro tema y empecemos a acercarnos al problema de hoy. Problema, bien dicho, porque este es problema. A veces decimos problema, un problema cuya solución ya tenemos, y esto no es un problema, es una solución. Hoy es problema lo que nos expone, un problema doloroso, angustioso y angustiante. Toda la creación forma parte del hombre. El hombre amputado de alguna parte de la creación es un hombre totalmente excéntrico y que no encontraría centro. Por tanto, si el centro del hombre está en la creación, se puede decir solamente de principio que el hombre es el centro de la creación. Es más bien que el hombre no tiene el centro en sí, sino en la creación. Es excéntrico de sí mismo. El ombligo mío no es el mío. Es el del mundo en todo caso, o al revés, el ombligo del mundo es mi centro, no yo el del mundo. Esta contemporaneidad
esta idea de que el hombre tiene lazos, hilos, que lo atan con toda clase de realidad, significa otro detalle. Posiblemente hasta ahora hemos entendido la contemporaneidad como geográfica. Yo soy contemporáneo de los chinos, de los rusos, de la cultura latina, occidental, de la técnica americana o rusa. Esto es extensión geográfica, pero dice más la contemporaneidad. También en el tiempo, en línea, el hombre es contemporáneo de todo lo que fue antes de que viniera el hombre, que existe todavía. Es contemporáneo de sus antepasados del paleolítico. Y es contemporáneo de lo que vendrá en el futuro. Estamos diciendo una cosa muy gorda. Nada nos es extraño. Nos interesa enormemente, aunque no lo podremos captar, cómo será la humanidad dentro de 1 millón de años. Nos interesa. Nos interesa tanto que, mal que nos pese, la estamos construyendo o destruyendo ya la humanidad de dentro de 1 millón de años. Y nos interesa también cómo fueron nuestros abuelos en el paleolítico hace 2 millones de años. También nos interesa, están aquí nuestros abuelos del paleolítico, en cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros sería lo que es si sus abuelos, en cualquier momento de la historia, fuesen otros. Tú serías otro. Con que uno solo de la fila de tus abuelos fuera otro, tú serías otro. Fíjate dónde está el centro. Y si hablas de todos tus abuelos, empiezas a hacer combinaciones y llegarás, como mono, al azar. Si un solo abuelo de la fila que te precede hubiese hecho que tú fueras otro, si ninguno de tus abuelos fuera el que es, tú serías totalmente otro, evidentemente. Y si no tuvieras ningún abuelo, no serías nadie. Dependemos o no de los demás. Estamos atados totalmente, somos contemporáneos. En nosotros sobrevive lo que fue y previve lo que será. Estamos en un presente atado al pasado y al futuro. Hemos dicho en el programa que la contemporaneidad puede ser, si es consciente, una muy aproximada definición del ser humano. El hombre que sabe y acepta, que es contemporáneo de todo en extensión, digamos geográficamente, y que es contemporáneo de todo en intención, en la historia, no digo intención, sino intención, ¿no? En línea de extensión, en historia. El hombre que lo sabe, lo admite, está muy cerca de saber quién es él. Este es el tema de los indígenas. ¿Quién soy? Tema de la antropología. Está cerca de saber. En cambio, el hombre que va amputado, que no sabe que tiene abuelos, saben lo que decía nuestro Séneca, que pensaba allí. Yo desconfío siempre de aquellos hombres que en su genealogía tienen dioses. Cuando uno se va a inventar hacia sus abuelos un dios, es que hubo algún salto de mata en sus abuelos. Hay que desconfiar de aquellos que suplen abuelos con dioses. Los dioses no nos sirven, son los abuelos, es una línea. Venimos por línea, no por saltos de divinidades. El hombre que se amputa de estas cosas, y no, yo no tengo abuelos, que nace como un hongo, yo desaparezco. ¿Qué es lo que nos pasa? Hoy no lo decimos así de vulgar, ¿por qué? Genéticamente sabemos que es imposible, pero filológicamente o filosóficamente no lo sabemos. Ah, no, yo estoy aquí, yo soy un self-made, me he hecho solo. ¿Cómo te has hecho solo? Séneca diría, pues, hijo mío, si hay que desconfiar de los que saltan abuelos, ¿qué habrá que pensar de los que no tienen abuelos? ¿De qué raza eres? Yo, vamos así, a mí que me importa la idea. A mí que me importa el paleo, eso que sé de la edad media, a mí que me importa lo que es. Estas son formas de decir inhumanas totalmente. No nos damos cuenta. No nos damos cuenta de la bajeza a la cual nos condenamos al condenar a nuestros antepasados. Es más todavía, insistamos en lo de geográficamente. Si por línea de historia ninguno sería el que es con que le hubiese fallado o cambiado un abuelo. Ninguno sería el que es con que los ingredientes de su persona fueran otros. Ya una vez aparecido a ti, digamos ya una vez concebido cualquiera de nosotros, nacido o antes de nacer, toda la geografía influye. Influye el frío que pasamos a los 3 años, influye una viruela que tuvimos a los 4, que nos fue enfermos o en punto de muerte durante 4 días,
incluye que nuestra abuela, que justamente se murió cuando yo tenía 4 años, me quisiera tanto. Hoy incluye que mi padre y mi madre se pelearan a bofetadas un día cuando yo tenía 4 años y lo vi muy bien. Y eso está bien. Y todo esto ha hecho de mí, la geografía de historia contemporánea, el ser que soy. Y ha deshecho en mí el ser que no soy. Por tanto, yo soy del exterior, soy contemporáneo, tanto por lo que soy como por lo que no soy. Y hay cosas que nunca serán en mí por culpa de la contemporaneidad, por culpa del bárbaro que tuve a mi lado durante 4 años, por ejemplo. Por culpa del profesor de universidad que en vez de ir a clase fumaba y reía con nosotros, por ejemplo. Por culpa de un gobierno irresponsable que me hizo pasar unas penas increíbles, por ejemplo. Pero eso no se puede decir así sin más, porque a lo mejor yo seré el que debo ser gracias a las penas que haya pasado. No hay que creer que el hombre, pues ya creo que está explicado, no hay que creer que el hombre funcione solamente por positividades. El hombre es tan contemporáneo que las negatividades le pueden hacer positivo y que puede traducir y transportar y convertir dentro de sí las cosas que en el exterior son malas en buenas. Esto lo puede hacer. He aquí el Hans de Kittel. Empecemos con él. Se refiere a la contemporaneidad. Retengamos la idea. El hombre es contemporáneo de todo. Y el que no lo es, algo muerto tiene dentro de sí. Nadie puede desentenderse de nada en geografía o en historia sin matar en sí algo. Y al decir nada, decimos nada. Y no hay que entender, repito, perdón la repetición porque es importante, no hay que entender que solamente somos contemporáneos de lo que positivamente nos gusta o nos hace crecer, evidentemente, sino que somos contemporáneos y deudores de aquellas cosas que parece que nos hacen mal y que a la larga nos hacen bien, como es una bofetada bien dada, evidentemente, como es una enfermedad, como es un sufrimiento. Søren Kierkegaard era danés, nació en 1813 y murió en 1855, murió poco con ustedes de 45 años. Este hombre, lo presento rápidamente, no tiene mucha importancia, estudió teología, es un gran pastor protestante danés. Su padre era un hombre muy notable, muy poderoso, muy fuerte, un buen educador, era demasiado cruel, como veremos. Y Kierkegaard nació contrahecho. Toda la literatura de principios de este siglo hablan de la joroba de Kierkegaard. Era jorobado, sí, y además tenía las piernas cortas y torcidas, y tenía una desviación de espina dorsal, y además tenía legañas en los ojos, y tenía el gesto muy desgarbado en las manos, no las sabía mover. Y era pastor, e intentó predicar algunas veces, luego lo dejó porque le salía muy mal, y se dedicó a escribir, que es lo que ha de hacer un hombre impresentable. No he dicho nada contra los escritores, porque eso sería ya excentricidad. Se dedicó a escribir y escribía muy bien, muy bien. Escribió mucho, pero se dio cuenta de una realidad. No hay que insistir tanto en el aspecto físico que he descrito y que evidentemente influyó en el hombre. Aquí un ejemplo de ustedes. Kierkegaard no es ajeno a su joroba, ni lo pudo ser jamás. Pero tuvo otra joroba que le dolió mucho a mí. Como pensador teólogo y como pastor protestante, se dedicó a criticar la jerarquía protestante danesa, que era demasiado anquilosada, tradicionalista, momificada, decía él. Escribía una revista, un panfleto, que tituló, mal titular, evidentemente, porque esto ya es morder y arañar, El Corsario. El Corsario es la jerarquía. Se lo comieron. Como tenía por dónde comer el pobre, empezó a aparecer por toda Dinamarca el cojo, y el jorobado, y el desmañado, y el feo, y el viejo. Parecía 40 años más viejo de lo que era. El viejo tenía 30 años, y este viejo. Toda la prensa eclesiástica se metió encima. El hombre, por tanto, vivió no solamente en sí mismo el mordisco de la adversidad, sino en su alma, desde. Pero esto lo hice pensar. Y escribió un montón de libros, sobre todo el dolor y la angustia. Angustia. ¿Qué es la angustia particular? Voy a leer dos textos solamente
conviene que recuerden que para colmo de males, los que no sepan danés, yo no sé, o sea, palabras, pero no, nada más, conviene que recuerden que Kierkegaard se llama Søren. Que significa cruel, nombre propio, ya, y lo era porque mordía. Cruel. Y Kierkegaard significa jardín de la iglesia. Jardín de la iglesia en todo el norte es el cementerio. O sea, se llama cruel cementerio. Es triste, ¿verdad? Si un Unamuno apareciera por aquí, le daba una torta, porque un Unamuno va a adorar. No le conoció nunca, evidentemente, pero adoraba su escrito. Y le conocemos en España y en Europa, Kierkegaard, gracias al grande Unamuno, del cual hablamos enseguida. Bueno, pues Søren Kierkegaard, jardín de la iglesia o cementerio, se dio cuenta, seguramente, por la adversidad de su figura física y por la adversidad del exterior, la jerarquía eclesiástica danesa, que se lo comía, aun cuando él era un eclesiástico. Hay otros temas, el caso de Regina Olsen, de la cual se enamoró y que luego le dejó. Todo fue adversidad, un pobre hombre. Cuando escribe, ya escribe y define algo. Lo que hace al hombre es el sufrimiento. Aquí. Lo que hace al hombre es el sufrimiento. Como es eclesiástico, el sufrimiento para él es el pecado original y la libertad que deriva del pecado original. Esto no lo leeré, pero sí conviene que recuerden, por si les interesa, no interesa demasiado a la lección de hoy, que Kierkegaard es tan eclesiástico, tan creyente cristiano, protestante, pero cristiano, auténtico, que casi todas las afirmaciones las hace sobre visiones bíblicas. El paraíso terrenal, el pecado original de Adán y Eva, el pecado del hombre, la malicia del hombre, la necesidad de confesarse, no en sistema católico, claro está, pero de confesar a Dios los pecados, esto está constante al acecho en la obra de Kierkegaard, para él es vital. Aunque no lo digamos, pues retengan esta idea. He aquí los textos que quería leer. Primero, la nada es la que engendra la angustia. Cuando nos angustiamos, siempre nos angustiamos por nada. Cuidado, esto parece nihilismo y no hay que perderse. El nihilismo es de Nietzsche y le faltan 60 años para llegar. Esto no es nihilismo, lo veremos ahora enseguida. Nada es algo mucho más serio para ti. Pero está la palabra angst, la angustia. La angustia es vida. Lo que pasa es que la angustia es angustia de nada. ¿Angustia de qué? ¿De qué tienes angustia? Jamás un hombre inteligente sabe responder. Ese es el problema. Porque cuando tú sabes de qué tienes angustia, piensa que tú no tienes angustia, tienes temor. El temor es de cosa conocida, la angustia de cosa desconocida. Yo temo que me salga un enemigo a la calle. Si te lo han anunciado, es temor. Si no, quizá te sale un enemigo. Esto es angustia. Angustia es de lo desconocido, de nada. Nos angustiamos de nada. Pero ya saben que un amuro no sabe esta expresión, angustiarse no por nada, sino de qué. Nos angustiamos de nada. ¿De qué? De nada. Porque si es de algo, es temor. La nada es la que engendra la angustia. Diré después lo que quiere decir exactamente. Sigamos con los textos. Pero la angustia es la posibilidad de la libertad. Si no fuéramos libres, no tendríamos angustia. Claro, entonces la angustia es lo que nace cuando nos sacan del paraíso terrenal. En el paraíso terrenal no había libertad. Todo estaba hecho. Los frutos al alcance de la mano. Cuando echan al hombre del paraíso terrenal, lo echan a la libertad. Y ahí empieza la angustia. Es lo de la canción. Cuando te echan del paraíso, que era tu casa, nuestros primeros padres, lo echan afuera, habría que preguntarles, ¿qué será de ti fuera de casa? ¿No? Es el temor. Fuera de casa acecha todo. El enemigo, el animal feroz, la guerra, la peste, la desatención. ¿Qué será de ti fuera de casa? Esta es la angustia. Echado el hombre a la libertad está llena de peligros, de inexperiencia. La angustia nace de la libertad, con lo cual hacemos ya un descubrimiento. Si no fuéramos libres, no estaríamos angustiados. ¿Cuántos dirían, pues yo renuncio a la libertad
Sí, prefiero estar sin angustia. Esto se llama el plato de lentejas. Así. La primogenitura, el gran derecho y primero del hombre es la libertad. Y hay quien, por no angustiarse, vende su libertad por un plato de lentejas. La seguridad. La seguridad de la comida. Yo me muero de hambre. ¿Qué es lo que me hace sobrevivir? El plato de lentejas. Renuncio a todo con tal de tener la comida. Así que estamos acercándonos a una realidad. Fíjense que qué peor el desastre de hombre humano, ¿se entiende? El exterior. Por el sufrimiento le va a decir cosas increíbles, sobre todo hace 130 años. Increíbles. La angustia nace de la libertad. Si no tuviéramos libertad, no habría angustia. Y es verdad. Y hay la tentación constante en el hombre, fuera del paraíso, lanzado a la libertad, de renunciar a la libertad con tal de no tener angustia. Esto es vender la primogenitura por un tal. Faltan unos textos más, todos espléndidos. El concepto de angustia. La relación de la libertad con la culpa es la angustia. Esto es muy profundo, esto es cristiano. La relación de la libertad con la culpa es la angustia. No es la prohibición en sí lo que angustió a Adán, la prohibición del paraíso, de la fruta, sino esa prohibición en cuanto despertaba en él la posibilidad de libertad. Cuando te dicen no comas de este árbol, pero te dan la posibilidad de comer, te han engendrado la libertad. ¿Cómo puede ser que Dios, sí, la explicación teológica de siempre, cómo puede ser que Dios le da al hombre la posibilidad de alargar la mano y luego le dice, de esa fruta no comas? Esperamos. Si no quieres que coma, no le des la herramienta para que llegue a la fruta. Y en cambio Dios le dice, no comas de esta fruta, pero le deja la posibilidad de comerla si quiere. Y de hecho la comió. Entonces, en la libertad nace. Me parece que he dicho los textos principales. Mientras el hombre desespera de algo, lo que propiamente hace no es otra cosa que desesperar de sí mismo. Y entonces lo que quiere es deshacerse de sí mismo. Repitamos lo que es mismo. Mientras el hombre desespera de algo, de la exterior, la circunstancia, en realidad no hace sino desesperar de sí mismo. El exterior y el interior son hermanos, son familia. Cuando el hombre desespera de algo, desespera de sí mismo. Claro, tú desesperas de poder llegar, yo qué sé, ser presidente del gobierno. Bueno, pues si desesperas, es que estás matando un trozo dentro de ti que podría llegar a ser presidente. Que tú desesperas de vivir 400 años, pues estás matando un trozo dentro de ti porque tú podrías llegar a vivir. Tú desesperas de escalar una montaña de 400 metros, desesperas, estás matando algo dentro de ti porque la montaña puede ser dentro de su posibilidad, están dentro de ti. Por tanto, cuando el hombre desespera de algo, en realidad de quien desespera es de sí mismo. Y lo que ahora quiere hacer es deshacerse de sí mismo. Es magistral, ¿no? La angustia, la energía acechada. Cuando el hombre desespera de algo, desespera de sí mismo. Y por tanto, cuando yo digo, es que yo no, ¿cómo digo? Es que yo no puedo llegar a aprobar el bachillerato. Desespera de algo. Está desesperando de sí mismo. Lo que quiere hacer es deshacerse de este trozo que le duele, que es la obligación de acabar el bachillerato. Profundo y este. Si yo digo, es que no se puede lograr un mundo en paz. No desespero de la paz del mundo. Desespero que yo pueda colaborar a la paz del mundo. Y entonces, lo que quiero es quitarme la responsabilidad de fabricar la paz del mundo. En realidad, al desesperar de la paz, desespero de mí mismo y lo que quiero es deshacerme de un trozo de mí mismo, el trozo que en mí mismo fabricaría la paz del mundo. Es tremendo, ¿verdad? Es tremendo. Esto va contra la jerarquía danesa directamente y contra toda responsabilidad. Cuando tú desesperas de algo que deberías lograr, desesperas de ti mismo. Y al desesperar de ti mismo, lo que quieres hacer es coger el trozo de ti mismo que debería lograr aquello que no quieres lograr, tirarlo fuera y desentenderte del trozo. Así que no hay que hablar nunca en público diciendo, es que esto es imposible. ¿Sabes lo que significa esto? Que tú te desentiendes del trozo. ¿Es imposible la paz en España? Sí, el que lo dice es que se lava las manos del trozo.
de descaro, ¿verdad? Si uno tiene cuidado en hablar. Así que Kierkegaard nos ha dicho lo que es la angustia. Esto es la angustia. Esta es. No puedes desentenderte de nada sin desentenderte de ti mismo. Al desentenderte de ti mismo, estás lanzando fuera un trozo de ti mismo. Estás renunciando a la libertad. Y para no tener angustia, engendrada por la libertad, tiras tu trozo de responsabilidad ahí. Si el hombre pues es responsable de todo, al ser contemporáneo, te he dicho ya que somos responsables de la humanidad dentro de 1 millón de años, lo somos, evidentemente. No solo en cuestión genética, evidentemente. Si usted no tiene hijos, dentro de 1 millón de años no habrá hijos de usted. Eso es bien claro, es bien claro. Esto genéticamente, pero si usted no tiene ideas, dentro de 1 millón de años no habrá ideas de usted. Si usted no pone la mano en el eje del mundo para rodarlo de alguna manera, el eje del mundo, cuando ruede de 1 millón de años, no llevará la velocidad que debería imprimirla usted. Y así sucesivamente. Estamos engendrando el mundo de mañana a la longitud de onda que quieras. Y estamos siendo engendrados por el mundo de ayer, aunque sea a 1 millón de años. Somos contemporáneos de él. El hombre que dice que no, se saca un trozo de sí, se mata un trozo de su ser, lo echa fuera. Y no quiere ser responsable. Renuncia a la vida. Así pues, el hombre es el hombre por la angustia que tiene. El hombre que no sufre no es humano. Y aquí la incardinación, la introducción del tema dolor en la vida humana. Es el sentido de la angustia, que es su librito de oro. El sentido, el sentimiento de la angustia. El hombre que no ha sufrido no es hombre. Hagamos la apología del sufrimiento, que conviene a una generación como la nuestra, que es hedonista o que es tan técnicamente purificada que es capaz de evitarse toda clase de dolor, por lo menos previsto. Conviene decirle que el dolor, evidentemente, hay que evitarlo en cuanto se pueda, pero que es inevitable. Ay, qué triste, ya estamos en el tema. Es inevitable, aunque sí, es inevitable. Hombre, entonces, bendito sea Dios que es inevitable, porque si fuera evitable, lo evitaríamos, y esto se llama el plato de lentejas. Gracias a Dios es inevitable, porque por él nos descubrimos a nosotros mismos, y por él llegamos a ser el que debemos ser. Por el dolor y la alegría también, pero de la alegría no hablamos porque no es el tema de hoy, y porque además la ingresamos todos gozosamente en nuestra vida. Viene una alegría, o un escaparate de juguetes, lo compramos entero. Ahora viene una bomba atómica, nadie la ingresa en eso. Hay que ingresarla también. No solo la bomba, sino la destrucción que es capaz de hacer. No canalizo nada, estoy hablando del dolor. El sufrimiento lo evitaríamos si pudiéramos. Con lo cual, mataríamos un trozo de libertad y un trozo de nosotros mismos. Aunque lo hemos de evitar, estemos bien, hemos de saber que es inevitable. Y que es inevitable porque viene a lomos de nuestra libertad. No somos libres, sino en cuanto ingresamos el dolor. Y el hombre además descubre su propio interior acosado por el sufrimiento. Como el mismo Kierkegaard, que acosado por su propio físico y por el exterior de la jerarquía que lo perseguía, llegó a interioridades de dolor, a entender una palabra que todavía, después de 150 años, está de moda, que es la angustia, y que además es una palabra que, sin que él lo supiera, fue profética, porque no es la palabra que está de moda hoy, es el contenido. La humanidad está angustiada, más bien aterrorizada, más bien aterrorizada. Parece que la cuestión de los misiles, por ejemplo, está resolvida. ¿Podemos desaparecer en un instante? Claro que no desaparecemos, no, hay que tranquilizarse. El hombre no tiene capacidad de ser tan animal como para autodestruirse. En parte sí, vender la financiación con un plato de lentejas es posible. Y sacar un trozo de libertad también. Sacar fuera toda la libertad, el hombre no es capaz. De todas formas, estamos no ya ante la palabra de Kierkegaard, la angustia, sino que esta palabra, que ha sido aceptada por el mundo entero, está puesta de moda hoy por su contenido. Vivimos en una humanidad angustiada. Pero otra vez, desde la antropología, hay que terminar esta primera parte diciendo lo siguiente. Entonces estamos en vísperas de un monstruoso descubrimiento de nosotros. Si el hombre es grande en la medida en que acepta e ingresa su propio sufrir,
¿qué hombre será el que está viniendo? Que antes de llegar engendra en torno a sí una situación universal, 4.000 millones de hombres, de sufrimiento. Estamos en vísperas, evidentemente, de una época nueva y de un descubrimiento nuevo del hombre. Esto es posible. Puede perderse también si somos cobardes. Y aquí dejamos al tiempo. ¿Es, pues, la contemporaneidad del hombre una definición del hombre? Dicho, lo hemos dicho, sí. El hombre es el animal que es contemporáneo de todo. Y es un animal tan complicado, tan profundamente animal en el sentido de ánima, un abono gustado de la palabra de alma, es tan profundamente animal el hombre que no puede sacar de sí ni una sola parcela de la humanidad o de la creación sin matar un trozo de sí mismo. Tan hermano es él de la creación. Y he dicho la segunda palabra, la fraternidad universal. También está de moda, curiosamente. El hombre es no contemporáneo de todo. Lo es. Hay que dar un paso más. Para poner una figura, el león y el cordero son contemporáneos. ¿Verdad que sí? Y son hermanos. Hemos dicho que somos contemporáneos. Hombre, pues a lo mejor para mal. Por desgracia, somos contemporáneos de los misiles. Por desgracia, somos contemporáneos del terrorismo. ¿Por qué? No. Es que además de contemporáneos, somos hermanos. Solitarios. La idea de fraternidad, que también es el título, es magistral. Cuidado que cuando te dicen que eres contemporáneo, puedes decir, pues en mala hora. Cuando dicen que eres hermano, claro, también podrías decir en mala hora, pero estás diciendo la sangre de tus padres, ya. Ya es diferente. Que tú digas, desgraciadamente, soy hermano de este. Estás hablando mal de tu padre, de tu madre, ya. Y sucesivamente hasta la mía. Eso ya es más. El hombre no solo es contemporáneo, es hermano de toda la creación. Hermano. ¿Y qué quiere decir hermano? Pues consanguíneo, coengendrado. Y coengendrador también. Hermano significa no solo que tiene la misma sangre, pero significa, sino la misma sangre universal. El mismo ser y el mismo sentido general que guía las galaxias, guía tu ser. El mismo sentido general que guía el devenir de las culturas, el nacer y el ocaso de las culturas, es el nacer y el ocaso del correr de tu sangre por tus venas. El que guía los grandes fenómenos del cosmos o de la naturaleza misma de la Tierra. Pestes, hambres, volcanes, terremotos, tormentas, todo esto es algo que está sucediendo dentro de ti y que se está imprimiendo dentro de ti. Y al revés, y las cosas o fenómenos que están acaeciendo a la humanidad acaecen no contemporáneamente contigo. De hecho, el terrorismo, por ejemplo. Yo soy contemporáneo, sí, yo estoy aquí y aquí el terrorismo, ¿no? Acaecen fraternalmente contigo, tú los coproduces. Es la sociedad la que produce el terrorismo. Para decir un ejemplo, los terroristas no han caído del cielo, no tienen un origen tan poco glorioso como para venir en una poco glorioso, como lo de Seneca, claro, no tienen un origen tan poco glorioso como para ser llovidos del cielo, ¿no? Han sido engendrados aquí. Y posiblemente no solo engendrados, sino instruidos aquí como terroristas. Algo, alguna podredumbre de la sangre humana, está engendrando estos granos en el cuerpo humano, pero en el mismo cuerpo humano, unos granos de pus, que llamamos terrorismo, llamamos, yo qué sé, ladrones, o llamamos misiles, granos de pus, pero que es la sangre nuestra, nuestra misma sangre, que los engendra. El grano que yo tengo aquí, es de mi cuerpo, es hermano de mi ojo y de mi oreja. Entonces estamos diciendo que los productos, digamos, despreciables de la humanidad son de la humanidad. No somos contemporáneos del mal que nos aqueja, somos autores del mal. Todos, todos. Con lo cual, sin justificar nada, evidentemente, hemos de pensar en nuestra responsabilidad. Si yo digo que no tengo responsabilidad con el terrorismo, que pienso que directamente no la tengo, directamente así que visible, detectablemente no la tengo, si fuera verdad que no tengo, estoy diciendo que una parcela de la humanidad
muy triste, pero parcial a lo mañana, no me toca. Estoy totalmente callado. Yo no puedo decir de nada que no me toque. Todo me toca. Yo soy tan grande que cualquier fenómeno humano es mío. La invención del neolítico, yo estaba colaborando en la evolución del neolítico, evidentemente. Yo estoy colaborando en la invención de no sé qué que vendrá dentro de 1000 años. Somos hermanos de todo. Pero al ser hermanos de todo, otra vez estamos hablando. Por tanto, somos hermanos de la alegría y de la tristeza, de la paz y de la guerra, del orden y del desorden, de la salud y de la enfermedad, de la esperanza y de la desesperanza. Somos hermanos de todo esto. Lo cual quiere decir que esto forma parte de nuestra sangre. Lo cual quiere decir que nuestra sangre no sería la que es sin estas cosas. ¿Nos damos cuenta? Cuando maldecimos el terrorismo, lo maldecimos con la misma sangre con que lo fabricamos. Eso está diciendo. Cuando maldecimos la guerra, la estamos maldiciendo, en buena hora, con la misma sangre con que la fabricamos. Y cuando yo protesto de una enfermedad que me molesta, protesto de la enfermedad en nombre, con la misma sangre, de la salud que he tenido hasta ahora y que quisiera recuperar. No hay nada que no sea. Con lo cual, llegamos a Unamuno es el traductor de Kierkegaard. Todo el mundo sabe que Unamuno le descubrió y le adoraba. Unamuno, no tenemos tiempo de presentarle, es un hombre que, en español monstruosamente grande, que vale la pena de recurrir a él siempre como pensador, pero hay que tener en cuenta que hay una primera pregunta introductoria a Unamuno. Unamuno no estaba formado como pensador, no era un filósofo. Era un sencillo filólogo, profesor de griego, nada menos, profesor de griego. Por eso no es el honor de poner una palabrita aquí, en griego. Vamos. Un profesor, diríamos, hoy está poco de moda el saber griego. Quiero llegar a bucear a la oceanografía de la cultura. ¿Cómo? Justamente por la angustia, ¿no ves? La angustia en Unamuno suplió su formación filosófica. No necesitó asistir a cátedras de filosofía para pensar profundamente. Esto por un lado. Y segundo, su angustia le hizo descubrir que era hermano de mucha gente que no era hermana suya, por ejemplo, Kierkegaard. Y al leerlo profundamente, lo tradujo. Kierkegaard tuvo una gran ventaja, y es que Unamuno, como profesor de letras, era un gran escritor, escribidor y hablador castellano. Ya quisiera uno tener la suerte de ser interpretado por una lengua y una pluma tan magistrales, tan evocadoras como las de Unamuno. Una de las cosas que más me impresionaron a mí de joven de Unamuno fue aquella hermosa poesía de Algarán. Si se la han leído, leerla, si no la han leído, y verán cómo es capaz de evocar todas las estrellas con doctor. O también aquella otra, impresionante. Aldebarán es una estrella lejana, fría, que no se sabe. Aquella otra, ventana de noche. Diciendo que vendrá de noche, así calentito, que se ha oído, es la angustia. Obsesionado por la luz. Por esto, Unamuno, al traducir a Kierkegaard, ya nos dirá una cosa fundamental. La vida es la vida. No dirá nunca que es, no es filósofo, pero la definirá. Es un sentimiento trágico. Trágico. No cómico, menos glorioso. Trágico. El sentimiento trágico de la vida es un libro que hay que volver a leer 1000 veces. Es una traducción perfecta de Kierkegaard. La vida es trágica. Trágica. No tiene sentido, conduce a la nada. Él no cree nada, que esto es lo bueno, como Kierkegaard. No cree nada de lo que dice un amor. Absolutamente. Algo de eso. O si se quiere creer en algo, hay que creer en una revelación cristiana. Un amor era genéticamente cristiano. Genéticamente, tampoco lo supo nunca.
tan cristiano como Kierkegaard, por esto coinciden tanto. Y al traducir a Kierkegaard lo pasa al castellano con un título muy especial, que es el cristianismo, un debatirse entre la vida y la muerte, agonía. La agonía del cristianismo es otro libro magistral de una vida. Qué buenos títulos ponía a sus libros. La agonía del cristianismo. No es que vivimos de agonizando, lo han leído, pero se lo saben mejor que yo. No habla de la agonía, que esté muriéndose, como diría Nietzsche, porque el cristianismo está agonizando ante nuestros ojos, como Dios. ¿Qué va? Unamuno es profesor de griego. Agón, agonos en griego significa lucha, combate. El cristianismo es un debatirse, como hace el moribundo entre la vida y la muerte, es un debatirse entre el bien y el mal, entre la libertad y el plato de lentejas, entre la alegría y el sufrimiento. Eso es el cristianismo, una agonía, una lucha a muerte, no que conduzca a la muerte, una lucha a muerte despiadada, interminable, entre el bien y el mal, entre la derecha y la izquierda. Desde el cristianismo, como Kierkegaard, Unamuno llegó a unas conclusiones que hay que explicar muy brevemente. Ortega le pondremos en la segunda parte y así no alargamos tanto. Si alguno de ustedes leyó a Unamuno en su juventud y lo leyó rápidamente, posiblemente habrá entendido que Unamuno era un hombre descreído. Yo pienso que desde el cielo Unamuno le daría una bofetada a los que piensan así. Unamuno era un hombre tremendamente creyente, tan creyente que su angustia le nacía en aquel punto en que lo que uno quiere creer no es posible de demostrar. Ahí le nacía la angustia. Unamuno creía. Y cuando decía que no creía, decía que quería creer. Ay, Dios mío, si yo pudiera creer. ¿Cuántas veces lo dije? En primer lugar, ay, Dios mío. Esto ya es sospechoso. Si yo pudiera creer, entonces es que quiere creer. Y querer creer, no entendió Unamuno, nadie se lo dijo hace 80 años. Querer creer es creer. Es que creer no es creer que se cree. Cuando uno cree que cree, sabe que cree. Y entonces sabe su creer. Pero es que uno puede creer sin saber que cree. Y entonces tiene el sentimiento de no creer porque no puede demostrar su creencia. Creer, por tanto, no es saber que se cree, sino querer creer. El que quiere creer, ya cree. Unamuno quería creer. Y nadie le dijo nunca que ya, esto ya es fe. Y claro, al querer creer, pero no poder demostrar que de verdad creía, tenía la angustia del creer. Esta angustia está retratada magistralmente en San Manuel Bueno. Un cura, que ejerce de cura y que no cree, que se le va el creer por todas partes, se le diluye por todas partes. Y cuando un día su comunidad está cantando el credo, la voz de la comunidad le lleva en volandas por el credo que él no cree, el cura. Pero siente que la comunidad le lleva y le sostiene la fe por la creencia vulgar de la comunidad que canta. ¿Se puede definir mejor una fe cristiana? ¿Es la que se apoya en toda la creencia de todos los creyentes? Uno solo no puede creer. Para creer necesitamos comunidad. Los creyentes automáticamente son iglesia, son comunidad, necesariamente. Bueno, Unamuno lo dijo sin saberlo, pero como tenía esta terrible angustia, de la cual no se curó jamás y murió con ella a cuestas, acudió a Kierkegaard y Kierkegaard le dio la razón en su pensamiento. Es que creer siempre es un tormento, porque cuanto más creas, más creerás que no crees. Y es cierto, la gente que cree con fe del carbonero no suele tener problemas. No se puede creer con fe del carbonero, no digo nada en contra de mí. Ahora, el que se embarca en la aventura de creer es la que cuanto más corre por el mar del creer, más descubre que más allá de lo que cree, sigue habiendo más mar que en el mar de donde cree. Por tanto, cuanto más uno cree, más se da cuenta de lo que le falta por creer, con lo cual el creer que cree es siempre comparativamente más pequeño, porque siempre es más grande el que todavía no cree. El tormento del creyente es el no poder demostrar la totalidad. Unamuno cayó en este inmenso océano de la incredulidad creída. Creía que era incrédulo y no cayó en el mar, no supo que estaba en el mar de la fe incrédula. Esto es la fe de los creyentes.
la fe, se tiene fe, pero nunca se tiene demostración suficiente para demostrar la fe que se tiene. Así le nació la angustia y así pensó Unamuno que el hombre es grande precisamente en este momento. El hombre es grande, es santo, San Manuel, bueno, que no cree en Dios, descuida. Es santo, San Manuel. El hombre es santo precisamente cuando acepta esto. No son santos los que creen en paz, sino los que creen atormentadamente. No son hombres los que viven la vida, sino los que viven trágicamente la vida. Y no son hombres cristianos los cristianos que disfrutan su cristianismo, sino los que están en agonía de cristianismo. Es la vida. Mejor no se puede decir. La grandeza del hombre está en aceptar que al ser él un hermano de toda la creación, es al mismo tiempo una infinitésima parte de la vida. La grandeza del hombre está en creer y en saber que todo aquello que le duele es su propia grandeza, porque lo que le duele al hombre es fundamentalmente lo que el hombre todavía no es, lo que deberá ser. Cuando la pequeñez del hombre, la pequeñez del hombre da tranquilidad, la grandeza del hombre da angustia. Terminemos esta primera parte con la definición. Angst o angustia, anguas, se deriva del griego anjo. Y anjo es apretar, estrangular. Angina. Un apretón, un apretamiento. Angustia, angst, angosto, lo decimos en castellano, angosto es donde se estrecha el cuello. Angosto, congosto. Bueno, pues eso es. La vida, si es realmente de dimensión humana, está diciendo Kierkegaard de Unamuno, y luego que terminamos, la vida, si es de dimensión humana, siempre tiene más caudal que el cuello o el cauce por donde habéis. O sea, si tú vas por la vida, te encontrarás un día con una carretera que se estrecha, y como el caudal es enorme, empuja y duele terrible. Si tienes poco caudal, no encontrarás estrechamientos. No hay ningún sentido. Mucho caudal, cuanto más hombre es, una nube magistral también en esto, cuanto más hombre eres, más angustia. La angustia es la dimensión. El hombre que ha sufrido es eso. Gracias a Dios, el sufrimiento es inevitable, porque si pudiéramos no sufrir, ya lo creo que nos apuntábamos a no sufrir, lo cual sería apuntarse a no lograrnos nunca. Pero como no podemos no sufrir, no hay más remedio que sufrir. Y al sufrir, no queda más solución que decidirnos a ser hombres de Dios. La angustia es lo que, si no hemos encontrado, irremediablemente encontraremos si nos embarcamos en la aventura de ser hombres. Y aquí una visión antropológica muy hermosa de lo peor que le puede pasar al hombre, que es la angustia. Puesto que, dicho en término de Unamuno, lo peor que le puede pasar al hombre es lo mejor que le puede pasar.